Benito, ¿ya tienes puesto tu desayuno? ¿Qué tal ha descansado mi angelote? He soñado con el Titanic. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¿Eh? Y cuenta... No se lo puede imaginar, que cuando se hundió me echaron a mí las culpas de todo. ¿Qué me dices? Buah, se me ha puesto a lo largo de la noche una tensión aquí en el cuello. Sí. Mire, y los nervios, ¿cómo los tengo? A ver, ven. Ven aquí, que te doy un masajito, hijo. Me haga usted el favor de darme un masaje, mujer. Ah, sí. Estoy hecho polvo ahora. Ah, pobrecito. ¿Y esta cesta? ¿Qué cesta? Si el león no come. ¿Qué es esta cesta? ¿Te gusta, eh? No será para mí. Es que en el gremio de albañiles está muy mal visto el llevar la comidita en este tipo de cestas. No, Benito, es una cesta de picnic. Qué bonito, hombre. ¡Qué suerte hemos tenido! Así que es una cesta de picnic. Sí. O sea, una mujer como usted tiene una cesta de picnic. ¿Y tú sabes lo que es eso? Yo sí. ¿No sabe usted lo que es? Claro. Porque yo estaba en Perpiñán, pero usted no ha pasado de ir a Lourdes a hablar con la Virgen, según creo. Un picnic es donde van los hombres y las mujeres cuando se meten en el campo a desnudarse. ¿Qué tonterías dices, Benito? ¡Un picnic es un almuerzo! Que a lo mejor lo llaman almuerzo porque como están desnudos la lujuria y eso, ¿me entiendes? Hacen que se coman unos a los otros. Ah, ya tonterías, hijo, ya tonterías. ¿Yo digo tonterías? Sí. Joder, será más lógico que yo sepa lo que es un picnic a que lo sepa usted una mujer de tanta edad. ¡Vamos, digo yo! No tendré mucha edad, mucha edad. Pero sé perfectamente que a un picnic se va vestido, hijo. Algunos van vestidos porque da mucho morbazo ir quitando los sujetadores y las bragas y todo. ¡Oye! ¡Boba! ¡Ya está bien! No creo yo que sean conversaciones entre una madre y un hijo, digo yo, que la tengo que llamar siempre la atención, que está obsesionada con el sexo desde que falleció padre y padre Cats. Bueno. Bueno, a ver, ¿de dónde ha sacado usted la cestita esta, si se puede saber? Me ha tocado, Benito. Si tenía que ocurrir tarde o temprano, ¿qué? ¿Alguno de los tíos que van al picnic, no? ¿Qué tonterías dices? La cesta. Me ha tocado la cesta en la libreta de ahorros. Ah, bueno, pues empieza usted por ahí, que le ha tocado la cesta en la libreta de ahorros. Bueno, va. Vale, muy bien. Pues mañana a primera hora va usted y la devuelve por... O que se la cambie por una pata de jamón de negra de estas. Que no, hijo, si lo tengo todo muy pensado. ¿Cómo que lo tienes pensado? ¿El qué? ¿Tú sabes qué día es el sábado? Es uno de esos pocos días en que no se trabaja. Sí, pero este sábado que viene no es un sábado cualquiera. ¿Eh? Es un sábado en el que hace 30 años que pasó lo de tu padre. No me acordaba, madre, que me murió en que usted... Si no hubiera sido usted tan zopenca, podía haber estudiado una carrera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y tú te acuerdas de aquel sitio tan bonito que íbamos a merendar con tu padre? El arroyo La Julia. Eso, el arroyo La Julia, qué bonito. Bueno, pues el sábado nos vamos a ir allí con la cestita de picnic para estrenarla a merendar. ¿Qué te parece? No se puede volver, madre. Ahí han hecho una urbanización de chalés adobados. ¿Sí? La poca hierba que queda al lado del arroyo, que no es un arroyo de agua, ahora es un arroyo de mierda. Está lleno de botes de cristal y botellas de plástico de los domingueros, que son unos cerdos, joder. Qué lástima, ¿eh? Hijo mío, con los recuerdos que me traía a mí del arroyo La Julia tan bonito. No se preocupe, ya le llevo yo al campo, a algún sitio que esté limpio todavía, ¿vale? ¿De verdad, hijo? Que sí, de verdad, le doy mi palabra. Aunque ya sabe que a mí no me hace mucha gracia el tema de las mariposas y las hormiguitas. Ay, ay. Se ponen de los miedos. Gracias, hijo mío, gracias. ¿Eh? Vale, ya, deja algo para mañana. Y a ver si desayunamos de una puñetera vez, joder. Ay, qué alegría, vamos a desayunar. Entonces nada, me va a llamar el lobo y a ver qué... Qué bueno eres, hijo. Ay. Hombre, ahí está Benito, con su cara de... ¡Burrito! No me has mirado bien, macho. Hoy tengo el día atravesado. No me hables. No me hables a mí, que he tenido una pelotera con la vela, macho. ¿Ah, sí? Uf, yo no sé si será el calor o las moscas, no. O el calor y las moscas. Pero... Que no, que le eche el calor. Suelte la cremallera guapa, que se te va a escapar un pajarito. Por lo que te estás diciendo, que el calor no es. Lo tuyo es clónico, macho. Lo tuyo ocurre cada dos por tres con la vela. ¿Tú te crees que dice que no la saco a ver mundo?
O sea, que yo no la saco a ver mundo. Lo mismo me ha dicho mi madre. Lo mismo es que es una epidemia, macho. Yo que sé. ¿Eh? Tiene una manía. Ah, y ese otro que le ha dado con que soy un moro. Todos los días me lo dice, que soy un moro. ¡Qué manía! ¿Cuándo me ha visto a mí nadie cara de moro? Si es evidente que tengo todos los rasgos célticos. Pues más que célticos, macho. A mí me recuerda mucho a los muertos que hay en las películas policíacas americanas, que llega el policía y dice, este hombre es de estilo ucraniano. ¿Me entiendes? O sea, que tienes el cráneo en forma de U. ¿Sí? Pero al margen de cómo tengas tú el cráneo, si de U o de O, la de la tiene mala leche para decir basta. Que si la tiene, que si la tiene. Decir que yo no la saco a ver mundo. Bueno, a veces porque no podemos. ¿Qué más quisiera yo que llevarla a las Islas Seis Leches? Y sin necesidad de llevarla a las Seis Leches, ¿por qué no la sacamos el sábado al campo y que corra? Eso, y que se pierdan. Sí, podemos hacerlo, ¿no? No, si no va a querer, esa es otra. ¿Por qué? Al campo no va a querer porque es muy sofisticada. Y me va a decir, no, si es que me la conozco. Mejor llévame a Aranjuez a comer fresa. Con nata la va a querer porque es muy sofisticada. Qué barbaridad. ¿Qué te iba a decir? El caso es que hay que negociar con las mujeres. Vamos a hacer una cosa. Entra en el taller y vete preparando lo que haya que trabajar y te lo trabajas tú, si eso, y ya nos vemos después a media tarde. Yo mientras voy a ver si unifico criterios con las mujeres, ¿vale? No, 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 no vale. No, mejor no unifique los criterios. ¿Eh? Déjalos ahí, esparcidos. Y tal, ¿eh? ¿Y la negociación? Después. Más adelante. Primero tienes que arreglar los cajones de doña Luisa. ¿Cajones de doña Luisa? Qué mal suenan los cajones de doña Luisa. Vamos de agua, persona, que ahora mismo te cojo y te... ¡Cobay! Toma, Benito, majete. Aquí están los pivotitos, ¿eh? Iguales. Mismo color, mismo material. Muy bien. Te iba a decir, a que parece mentira que lo hayamos monofacturado nosotros. Sí. Ha quedado al brillo, ¿sí o no? ¿Eh? Vaya, vaya, Benito. ¿Y tú? ¿Haces todo esto tú solito? Papá, el que te dejemos venir aquí con el soplete no te da derechos humanos para ponerme a mí a parir. ¿Qué pasa contigo? No, nada, nada, tú. No, nada. Tú siempre dujo vago, solo. Dice así, ¿no, Manolo? Vago. Dice Benito y punto. Bueno, dice leches. Desde luego, ¿qué pasa? ¿Os estáis quejando porque no tengo tanto entusiasmo con el trabajo como tenéis vosotros? A lo mejor porque tengo otros intereses en la vida. Porque he leído más de un libro. Cosa que vosotros no habéis hecho. ¿Qué leches? Mi corazón, ¿pero qué te traen en la cabeza? Bueno, un socavón es lo que tienes tú en la cabeza. Socavón. ¿Qué quiere decir con socavón? Nah. Buenos días. Ay, señora, buen entendedor. Buenos días, doña Luisa. Ya está su cajonerita. Enséñasela, Benito, enséñasela. Joder, aquí la tienes. Me he cortado leche. Oh, ¡qué bonita! Y funciona, ¿eh? Funciona perfectamente. ¡Oh! Este cajón no abre. ¡Manolo! Es raro porque los pivotitos son... ¿Pero qué has hecho? ¡Jodido! ¡Le has pegado el cajón! ¡Le has condenado el cajón! ¡Por Dios, qué barbaridad! ¡Oh, pare ya, señora! Le he dejado tres cajones secretos porque, como es usted tan rara... Oye, pollito, yo de rarita, nada de nada. ¡Oh! No se preocupe, que yo mismo se lo arreglo. No me tardes, Manolo, no me tardes. Rarita yo. ¡Oh! Pero bueno, ¿yo qué he dicho, macho? ¿Qué pasa? Te perdone. Adiós, doña Luisa. Adiós, chico. Adiós. Anda, ¿qué? ¿Pero cómo se te ocurre darle de colinón a los cajones? El tío le da colinón a los cajones. Le da... Quítate, hombre. Bueno, ¿qué tal, operarios? ¿Cómo va el tema? Hola. Os traigo un trabajito de temporada. Espero que sea de temporada alta, Tinín, porque estamos de vacas flacas, hijo. Es el mejor curro, Manolo. Es un curro Jiménez. ¿Lo que ha dicho? Y cuando me pongo ingenioso, macho. ¡Curro Jiménez! Cuando se pone ingenioso, tío, macho. ¡Curro Jiménez, el de la tele! ¡A Curro Jiménez, el de la serie de televisión! ¡Qué bien ha estado! Bueno, pues se trata de limpiar una piscina en La Moraleja. No os quejaréis, ¿eh? Conmigo no cuente, macho, que como las piscinas tienen agua, resulta que yo con el agua encojo. ¿Hace falta soplete? Bueno, hombre, pues limpiar una piscina a golpe de soplete me parece un poco exagerado, ¿no? Pues yo también quiero ir. ¡Tú no vas a... ¡Hombre!
¿Por qué no? Yo quiero ir por no sé a dónde vayamos, al soplete o a, en general, que o no arriba es el o abajo. Momento, que no es oportuno, y mucho menos ir a lomos de tu tío, Tontolava. Sigue, Tino. Solo os digo que me ha llamado a mí in person, la representante de la gran... ¡Irina Gumelka! ¡Oh! ¡Toma! ¡Irina Gumelka! Sí, sí. ¿Quién es? ¡Irina, macho! La comida para perros, que está la fábrica en Valladolid. ¿Sabes lo que es? ¿Me vais a decir que nadie aquí sabe quién es la gran Irina Gumelka? Yo la verdad es que he oído hablar mucho, pero no, ahora mismo no... Yo sí sé quién es. Joder, Jasna, todo el mundo sabe Irina. Es famosa todo el mundo, graba duros discos. Yo escucho conciertos en Varsovia por radio. Y canta como pájaros. Famosa, todo el mundo sabe. ¿Qué repipi has tenido que ser en el colegio, guapa? Resulta que la gran Irina pues está casada con un director de orquesta español y sus relaciones emocionales pasan por un momento, digamos, crítico. ¿Y qué hay que hacer? Pues vosotros limpiar la piscina. Veáis lo que veáis a vuestro rollo, a la piscina. Sí, ¿está sí. claro? Veamos lo que veamos nosotros a lo nuestro, a la piscina. ¿Has pillado, hijo? Sí, tú veas lo que veas, a la piscina. A nuestro rollo, a la piscina. Bueno, ¿qué? Listo. Aquí no abren. Vámonos por atrás, macho. Vámonos por la puerta de atrás. A ver si hay alguien. Y de paso, a ver si hipiamos algo. Ah, vale, vale. Pues desde luego, menuda mansión, ¿eh? Esto parece el Falcon Crest. Aquí tiene que vivir la más pija de la provincia. O más, hijo. O de toda la provincia. Sin embargo, me da a mí la impresión que aquí cobramos. Tarde, pero cobraremos. No te lo creas. A mí me mosquea que estén las maletas en la puerta. Lo mismo hacemos la ñapa y se van antes de pagarnos. Que eso hacen mucho los ricos. Por eso son ricos, porque no pagan. Claro. Sí, sí, sí. Es, sí. Es verdad. Pero los pobres tampoco pagan. O sea, que en este país no paga nadie más. ¡No puedo contigo! ¡Generado yo, pero mujer! ¡Mal nacido! ¡Nunca supiste leer un pentagrama! Irina, por Dios, no tires eso por lo que más quieras. ¿Sabes lo que es esto? ¡Cochino músico ambulante! ¡Tu concierto para piano en si bemol! ¡No! ¡Mujer, que es el original! ¡No lo tires! ¡Música! ¡Maldita mujer! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Qué mala leche tiene la grandona, ¿no? Por 25 pesetas, tío. ¿A quién se parece la grandona? Tito. La tengo en la punta de la lengua. Más delgada, pero igual que ella. Tito. ¡Cállate, que lo tengo! ¡Campare, se acabó! Joder. A la tía Adela. ¡Es verdad! ¡Lo tenía! ¡Joder! ¡Qué manera más tonta de perder 25 pelas! Oiga, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Somos Manolo y compañía. Para servir a Dios y a usted y para arreglarle la piscina. Que joder, cómo está la piscina, que es para lo que hemos venido. Pues encantados, pero han llegado ustedes en un día con borrasca. ¿Qué le iba a decir? Lo mismo le compensa si nos paga ahora la mitad del trabajo y venimos otro día en que haya mainado la tormenta. ¡Se porro sin talento! ¡Mediocre timbalero! ¡Sal de mi vida para siempre! Yo ya no aguanto más, me voy. No, pero váyase después de decirnos qué tenemos que hacer. Pues. ¿Y yo qué sé? ¡Pregúntenle a ella! Pregúntaselo tú, macho, pregúntaselo tú. ¿Usted? ¿Sí, usted? ¿Yo? Sí. ¡Entre ahora mismo a la casa! ¿Qué te dice a ti, tato? ¿Ves, hijo? ¿A mí? No, el gordo no, usted. ¡Entre de una vez! ¡Ahora mismo! Mira, macho, que usted, Benito, ahí donde lo ves, eres tú. Va, voy. Me haces el favor de cuidar de mi madre si a mí me pasa algo, porque la pobre está sola en el mundo, como a mi padre le pilló un torre. En la plaza de Zaragoza. Que sí, venga, que sí, que ya le cuento yo a tu madre lo de tu padre. Venga, ya le cuento yo a tu madre lo de tu padre. Oye, disculpe. Está pisando los papeles. Le ayudamos a recoger. Se lo agradezco mucho. Oiga, y ustedes disculpen el espectáculo que estamos dando. ¿Y estos escritos qué son? Usted disimula al chico que... Que es un poco ignorante. Esto, hijo, no son escritos, son pre-entregrafes. Y esto no son letras, son sinfonías. Como es de pueblo y siempre está con las ovejas. Oiga, qué mujer la mía, ¿eh?
Ay, estoy pasando un infierno que no pueden ustedes ni imaginarse, amigo. Sí me lo imagino, sí me lo imagino. Fíjese usted que por culpa de lo mismo acabo de perder yo 5 duros. Eran las 5:30. Exactamente la hora no se la puedo decir porque como yo no estaba presente, eso sí, hacía un calor de miedo cuando de pronto el toro saltó y a mi pobre padre... ¿Ha visto el piano de cola? Yo no he visto la cola de nadie. El piano de cola, quiero que lo destruya, que lo convierta en viruta. Es que destruir un piano de cola son 5.000 calas de plus. ¿Será suficiente? 5.000 más, el IVA, claro. Vale, no le hago factura y le devuelvo el IVA. Ese monstruo ha destrozado mi vida. Ha picoteado mi alma como una cigüeña. Muy bien traído lo de la cigüeña y el picoteo. ¡Venga para acá y desahógate, pedazo bruja! ¡Venga, mujer! ¡Cambiarme a mí por esa golfa! O sea que había lío, ¿no? ¡Tiene un lío por ahí! ¡A mí! ¡La gran Irina! ¡Que ha hecho de él lo que es! Eso tampoco es decir tanto, ¿eh? Porque la verdad es que lo menos vale nada. Además, sin pelo... Es usted un impertinente. Sí, señora. Mejorando lo presente. Al menos tendrá usted un buen serrucho. Todas estáis obsesionadas con lo mismo, ¿sabes, golfa? ¿Por qué quieres que te diga? La verdad es que no está mal. No es una cosa exagerada, pero no está mal. Ninguna se me ha quejado. ¡Pues hagas perra! Que no sé por dónde empezar. ¡Empieza por ese maldito piano de una vez! Ah, perdone. Lo del serrucho era para... Lo tengo que ir a buscar a la furgoneta, ¿eh? Cuando termine, vuelva a entrar, que igual tengo algo más para usted. Vale. Vale, ahora sí eso ya, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¿Qué voy a hacer? Ayudarla. Se le había olvidado el jarrón este. Este jarrón era lo único que me importaba de esta habitación. Joder, pues ponga una marquita en las cosas que le importan. Debe ser 4 en toda casa, no creo que le lleve tanto tiempo. No me hable usted, a mí la mía me tiene arruinado con el bingo, todo el día en el bingo. Ah, y otra, ahora le ha dado por llamarme moro. Ya ve usted, ¿tengo yo acaso cara de moro? Ninguna, señor mío. Todo el mundo me dice que tengo, obviamente, cara de celta. ¿Dónde se me ve a mí cara moro? Lo dice para joderme, porque sabe que no me gusta. ¿A usted le llama moro? ¿Moro? Si yo le dijese a usted lo que me llama. Ay, todavía me acuerdo de cuando mandé construir esta casa para ella. Y lo felices que hemos sido los dos aquí juntos. Y ahora, ya viste, todo por un... por un desliz tonto. Un desliz tonto. Tengo yo un desliz tonto y mi Adela sale y lo cuenta a voz en cuello en el telediario del Gurruchaga. Yo estoy decidido a marcharme. Esta primadona de pacotilla está anulando mi talento. Márchese usted, hombre de Dios, márchese usted. En cambio, la otra, Sofía... Ay, esta chiquita me ha devuelto la vida. ¿Eh? ¿Qué le parece? Ay, esto es un calendario. Leche no, Sofía. Qué barbaridad. No, esta no se la pincho, estaba yo señalando. Digo que a esta la agarra un catarro, ¿eh? Y la agarra bien agarrada y no se le va el catarro. Bueno, a lo nuestro. ¿Usted podría hacer algo por mí? Pues mire usted, depende de que sea, porque hoy en día están las cosas tan raras. No. Mire, encima de la chimenea hay un retrato de mi esposa. Ya. Pégale fuego con un soplete. Ya. ¿Pero qué dices? ¿Qué le pegue fuego con un soplete? ¿Le voy a pegar fuego con un soplete a un retrato? No, hombre, no. Me pone usted en una situación muy delicada. Luego, ya, si acaso, ¿no? Con el tiempo, ya vos, hijo, con el tiempo y un soplete, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Jodío, ¿qué estás todo el día haciendo el Bartolillo? Pues pasa una cosa. ¿Qué cosa? Pues que... es que no se puede enterar este señor. Que el Benito lo quiere meter en serrucho al piano. Que... Pero, hijo, es de muy mala educación. Es de muy mala educación hablar así en voz baja y cuchicheando. Discúlpele usted que las ovejas delante de la gente. Váyase usted, hombre, bueno, pues que quiere hablar. Que el Benito le quiere meter el serrucho al piano. Vale. Ya está. ¡Limpia la piscina! ¡Qué pasa, macho! ¿No estabas con el de la batuta? Pues déjame. ¿Se que corte saber la cola este. ¿Qué pasa?
¿Qué haces con este serrucho en la mano? Joder, pues cortarle la cola al piano. ¿Y se puede saber por qué leches le quieres cortar la cola al piano? Pues ¿a ti qué te importa ni que fuera la tuya? ¡Me lo ordenó la señora! La... A mí el señor me ha pedido que le queme con un soplete un retrato a la señora. ¿Lo he hecho? ¡No! ¿Por qué? Porque son peleas matrimoniales. Y luego ellos se arreglan y nosotros quedamos ahí, en medio, en la mierda. ¿Te ha ofrecido algo de dinero por quemar el retrato? Mírame bien. ¿Qué dices? ¿A mí? En absoluto. ¿Te ha ofrecido a ti dinero por cortarle la cola a este? ¿Cómo? No fastidies. En mi vida lo hubiera aceptado. ¿No? Quédate aquí un momento con el serrucho al lado del piano, por si baja la loba, que se crea que lo vamos a cortar, ¿vale? Que creo que usted tiene intención de que le quememos un retrato, ¿no? Efectivamente. Ya, pero eso es un plus, eso hay que pagarlo. No, si es por dinero, no se preocupe. ¡Ay, yo te mato! ¡Te mato! ¡Bartolomé! ¡Mira qué hago con tus batutas! ¡No, detente! ¡No me detendré! ¡Olivar! ¡Me darán ni una! ¡Soltadle! ¡Cuidado, que son 5.000 más 1.000 de IVA! Esta señora, venga, a recoger hojitas. Más hojitas. Y de su edad, peleándose y mordiéndose como si estuvieran en un ring. ¿Por qué eso es lo que es? ¡Joder! ¡Nos ha ofendido! Y ahora mismo nosotros no vamos a nuestra esquina. ¡Vamos, Ina! ¡Vamos por la nuestra! ¡Tranquila! ¡Aire! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡Muéstrate bien la braga! ¡Respira, macho! ¡Ten mucho cuidado con la mano izquierda, que a ese señor le veo yo manera! ¡Tú golpéale y sobre todo! ¡Y diga que entiende lo que te quiero decir! ¡Ánimo! ¡Campeón! Sí. Golpea la cola izquierda al corazón. Repetidamente al corazón para irla cansando. Al corazón. Eso es. Y báilala. Báilala mucho, que tiene sobrepeso. Sí, no creas tú que estoy yo para muchos bailes tampoco, ¿eh? ¡Pedimos la re... ¡Joder, que me está pillando el pie en leche! ¡Pedimos la rendición incondicional del Bartolo! ¡Eso, rendición incondicional! ¡Ah! ¿Pero cómo se va a rendir incondicionalmente un hombre que ha estado adulado toda su vida como profesional y como hombre? Ah, ¡ay, me va! Muy bien dicho, sí, señor. Aunque usted habrá querido decir anulado, anulado. ¿Y tú? ¡Tú te voy a matar! ¡Tranquila, la braga, la braga, la braga! ¡Me voy porque no quiero hacer una barbaridad! ¡Vete! ¡Te voy a hacer la vida imposible, ya verás! ¡Te voy a hacer la vida imposible! ¡Ya te vas a arrepentir! ¡No te preocupes! ¡Irina Ganchaba! ¡Campeona de España! ¡La loba de la moraleja! ¡Corriendo 30! ¡Se ha ido! Te voy a decir una cosa, Irina. Si quieres seguir combatiendo en este país, te tienes que dar una agüita de vez en cuando en el sobaco. ¡Se ha ido! Aunque sea cada 15 o 20 días, se tiene que dar una agüita en el sobaco. ¡Joder, macho! ¡Cómo me lo he pasado de bien! Sí. Bueno, venga, ya está. Lo hemos pasado muy bien, pero ahora vámonos a trabajar. A la furgoneta, a por las herramientas. A mí lo de trabajar es que me divierte menos, pero bueno, va. ¡Qué barbaridad! ¡Qué coche! Bueno, vaya gachi. ¿Cómo que vaya gachi? Chico, ¿tú a las maletas? Hola, cariño. Espera un momento. Bueno, ahí se quedan ustedes con esa loca. Que le sea leve. Tenga usted cuidado, ¿eh? Que ya sabe que el matrimonio es como el ping-pong. Que hoy está para allá, pero al día siguiente está para acá. Sí, bueno, oiga, métanle una buena factura, que se la tiene merecida. Bueno, adiós. Vamos, cariño, cuando quieras. Vamos, joven, deprisita. Bueno, bueno. Atrás está ya muy justo, ¿eh? Aunque está casi aquí. Ahí. Aquí está.
Por aquí. ¿Qué hace? Dale, hey. Salvaje. Olía a jazmines, macho. ¿Qué coche? No, la todo lo negro. ¿Eh? ¿Qué negro? Si era rojo, tontolaba. No, pues era rubia. ¿Qué? ¿El señor? No, la chica. ¿Pero qué chica? ¿Qué chica, macho? Pues la chica que iba dentro del coche. ¡Era un coche descapotable alemán! ¿Tú has visto chica una chica en el coche, eh? ¿Sí? ¡Oh, no, fastidio! ¿Cómo es posible que haya visto una chica rubia? ¡Joder! ¡Qué buena está la rubia, eh! A mí me encantaría ser su amigo o ser su amante y estar todo el día dándole. No puede, Benito, macho, porque tú no eres rico. Eso que dicen que se cambia una de 50 por dos de 25 es mentira, chaval. Se cambia, sí, pero pagando. O sea, jodido, ¿por qué te crees que yo no me he casado? Claro. Bueno, en realidad tú no te has casado porque a ti no hay quien te aguante, macho. A ti solo te aguantamos tu madre y yo. ¡Hala! Hasta el agua espanta esta. ¿Se ha ido ya ese mequetrefe parásito? Efectivamente, se ha ido en un coche despamparante con una rubia que no le digo. Un pedazo pecho, aquí te espero. Un mujerón para estar todo el día dándole. Me operé 3 veces para parecer más joven. Me maquillo. Le pongo pelucas, pero nada es suficiente para retenerle. ¿Para qué quiere usted retener al Bartolo si no vale nada, no? Porque quiero a ese perro. La verdad es que a los animales con el tiempo se les coge cariño, las cosas como son. Pero mira que eres animal, tú. Animales. Lo que quiere decir aquí, doña Irina, discúlpele que es soltero y no tiene ni idea, es que cuanto más se quiere a la persona amada, a veces, ¿verdad, doña Irina? Pues se echa más vinagre en la herida. ¿Vinagre en la herida? Me gusta. ¡Brindo por eso! Así a palo seco. Si quieren voy a por una botella a la nevera. No, no, no. Tú mejor te vas a la piscina, te eches un trago de agua y ayudas al tato. ¡Qué jodido! ¿Y tú qué vas a hacer mientras tanto? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿No me ves aquí ayudando a una mujer desconsolada a echar el vinagre? ¡Me voy! Pero, ¿a dónde va usted? Si aún no hemos echado el vinagre. No sé. Tal vez a buscar mis raíces. Ya. ¿Saben dónde están los Cárpatos? Bueno, a mí no me mire, ¿eh? Bueno, lo que yo no he cogido nada de la casa, te lo prometo. Pero no seas ignorante, hombre, no seas ignorante. Los Cárpatos son esos montes que hay en esas islas cuyo pico más alto es el Teide. Ah, sí sabemos dónde ir, porque un vecino se fue allí en viaje de novio. Me vendrá bien perder de vista esta casa por un tiempo. Me vendrá bien, pero si pierde usted de vista la casa, ¿cómo limpiamos la piscina? ¡Joder! ¡Me estáis mareando, leite! ¡No puedo más, macho! Lo que quiere decir la señora es que ahora nos paga religiosamente la ñapa. Y nos deja la llave a ir de la casa. Ella se va de vacaciones y a la vuelta se encuentra la piscina terminada. Hombre, eso es lo que quiere decir, ¿a que sí? ¿Puedo fiarme de ustedes? ¡Hombre! La duda ofende. ¿A ti no te ha ofendido la duda? Mucho. ¡Hombre! Mucho. ¡Joder! ¡Vamos! Una cosa más. Dígame. El riego funciona mal. Bueno, échenle un vistazo. Va, no se preocupéis, eso lo hacemos gratis añadiendo al final de la factura un plus. Desde luego, la voz es cojonuda. Era un mozarrón de hombre. Tontolaba, ¿para qué le dices que vas a arreglar el riego? ¿Sabes tú acaso algo de riegos? Hecho es hablar por hablar. ¿No ves que es imposible encontrar un riego en una finca tan grande? ¿Imposible? ¿Quién dijo imposible? ¿Eh? Eso es de manual. ¿Cómo de manual? Eso es de manual. ¿De qué manual? Mira, chaval, te voy a enseñar. Para arreglar un riego en toda finca con piscina, en el interior hágase de la siguiente manera. 1. Sitúese el operario en la esquina izquierda de la piscina. Nunca, escúchese bien, nunca en la opuesta. Bien, una vez situado el operario en esta esquina, camine 5 pasos amplios en dirección de la bisectriz del ángulo hasta un rosal. Aquel. Vamos para allá.
1, 2, amplios, 3, 4 y 5. Como no los hemos dado muy amplios y la parcela en cambio sí lo es, un paso más. 6, ahí está el boquete. Introduce la mano. ¿Posible? Introduce la mano. Y gira hacia la derecha la llave de la equilicua. ¡Mira que bien se ve aquí, macho! ¡Mira! ¡En el campiri! Parada y fonda. Ya verás el alegrón que se va a llevar mi madre, macho, cuando se lo cuente. No, no, no se lo cuentes todavía. ¿Eh? Que no lo tengo yo muy claro. Anda, leche, tú nunca has tenido claro nada, y menos de noche, tonto baba. ¿Por qué? Yo creo que es mejor lo que tú has dicho antes, macho. Las llevamos al campo a comer hierba. Oye, tío. Vámonos, espera un momento. No es el momento, hijo. Vámonos. No fastidie, no me fastidie. Vamos a desaprovechar una ocasión como esta para hacer un picnic en una gran mansión, tío. Además que yo tengo lo de la promesa a mi madre. ¿Qué promesa a tu madre? ¿Cómo que qué? Ah, bueno, claro, que vosotros no usáis nada. No, pero... Mira, espera. Resulta que hace ahora 30 años, vamos, lo hace el sábado que viene, pues a mi pobre padre le dio un todo negro, pero a ver si... Le pilló un toro en la plaza de Zaragoza. Hacía un calor impresionante. Era las 5:30 de la tarde. Un bochorno de no aguantar. Escucha, Tato, esto es nuevo. Esto es nuevo. Salta el toro, macho. Le pilla a mi padre de espalda. Me le cogió por detrás. No me digas. Y le volteó a mi padre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Cállate ya, leche! Sabemos de sobra cómo murió tu padre. ¿Cuántos kilos pesaba el toro que lo mató? Que le dejó una pensión a tu madre y un hijo tonto. Bueno, lo sabemos. Bueno, puedo decir... ¡No, no, espera! ¡Se le voy a contestar yo! Si tengo de sobra para contestar, te voy a decir una cosa. Mira. No te preocupes. No te voy a aburrir con el tema de mi padre. Gracias, machote, gracias. Resumiendo mucho, yo le he hecho una promesa a mi madre. O bien le hago un picnic en una gran mansión, o bien me la visto de luto. ¡Y se acabó! Vale, pues vístetela de luto. No porque el luto a mi madre la sienta de muerte. Es que, como es tan bajita, parece una mosca de luto. Buah, este muchacho es tonto. ¿Eh? Este muchacho es tonto. Vamos a ver, criatura. Dime. Supongamos que estamos ahí, en la mansión esta de la mujer esta. Vale, todos ahí, cállate. Cállate, que estamos hablando. Joder, está hablando tu tío. Déjale que se exprese. Siempre habrá momento para discutir con él lo que qué dice. A ver, ¿qué? Estábamos en la mansión. Vale, sí, muy bien. Vale, de cachondeo. Muy bien. Vale. Y todos desnudos, como quien dice. ¡Ay, en pelota! Muy bien. Venga, y llega alguien. ¿Quién va a llegar a la mansión, gilipichi? Alguien, alguien es un supongamos. Un familiar, joder. Los ricos tienen muchos familiares. Muy bien. Vale. Vale. ¿Alguien? Muy bien. Te lo voy a poner más fácil. No llega alguien. Llega un autobús de gente. Vale. Vale. Muy bien, joder. Yo me veo a mi madre y le digo, madre, hágame usted caso. En vez de echar 8 puñados de arroz a la paella, eche usted 28. Porque ha venido un autobús a comer con nosotros y se acabó. Ya ves qué problema. Qué chico más tonto. Si es que no está ahí el problema. ¿Eh? Está en que esos del autobús van y nos denuncian por allanamiento de las moradas o de las piscinas. Ya. Ay, pero... y ahora, espera, ahora... espera, 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 espérate. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Nos han denunciado, nos han denunciado. Vale, muy bien. Tú cállate, hijo. Vale, muy bien. Efectivamente, el Tato tiene obligación de hacer la piscina esa, ¿sí o no? De arreglarla. Sí. Bueno, ahí tenemos una recuartada perfecta. Él está arreglando y nosotros le estamos acompañando mientras tomamos paella. ¡Joder! ¡Me estás poniendo en los...! No le soporto. Si tenemos una recuartada perfecta, lo que nos puede pasar es que nos salga el tiro por la culata. Eso es muy relativo, porque para que salga un tiro por la culata, aunque yo sepa, si estoy equivocado, me lo dices. Te lo digo. Sí, para que salga un tiro... ¡Cállate! Para... Estás pesadito. Para que salga un tiro por la culata, habrá que apretar el gatillo. Pues sí. ¿Eh? Pues sí, sí, cállate, porque tienes razón, esta vez... ¡Sabes tú de armas, joder! ¡Has hecho tú el servicio militar obligatorio! ¡Por favor! Claro que hay que apretar el gatillo, porque si no, no sale el tiro. Ni para allá, bueno, ni para acá. Que entonces... Que en la culata. Exactamente. Ya está, abre, joder, abre el taller. ¡Abre de una puñetera vez, hijo! Llevamos 2 horas aquí de pie, ¡abre! ¡Te cruz! Pues no puedo abrir.
porque se me han perdido las llaves. ¿Y por qué no lo dices antes, hijo? ¿Por qué no lo dices antes? ¿Por qué no lo digo antes? Pues si llevo intentando hablar, lo intento y no veo manera de... Machote, no te ofendas por lo que te voy a decir. Debes tener unos cataplines como los esparteros. Los debes venir arrastrando, macho, toda la plaza. O sea que llevamos aquí tu pobre tío que ya tiene cierta edad y yo aquí de pie más de 2 horas y ahora nos dices que no tienes la llave para mí. No. ¿Eh? Desde luego, yo no le pego 2 leches ahora, macho, porque estás tú delante y eres un familiar. Ya, tienes razón tu tío. En vista de lo que podía ocurrir, no quise yo cerrar. Tienes tú toda la razón. ¡Lo tienes abierto! ¡Y da gracias a la Virgen de que lo tienes abierto! ¡Anda! ¡Entra, macho! Y ahora descargamos entre todos las furgonetas y eso. Desde luego. ¿Eh? Me vais a volver loco. Sí, prácticamente ya estoy preparado, Adrita. Bueno, pues yo ya voy, ¿eh? Ya voy. Venga, ven. Tarín, tarín, ta. ¡Ja! ¡Ole, mi niña! Venga, sigue. Cántame más fuerte, hijo, que no me ambiento. Venga. Nalilo, lilo, liro, lalilo, lala. Cha. La lilo lilo liro, la lilo la la, la lilo la li, la lilo la la, la lilo 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 la lilo la la, chimpum. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Chimpum. ¿Eh? Bonito. Bonito, ¿eh? Bonito. Conciso, pero bonito. Sí. Estoy blanquía, 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 ¿verdad, Manolo? Es lo que tienen los tonos añil, que te resaltan lo blanquía que estás. Pero bueno, eso se soluciona un rato. Sí, el añil. Pero no pensarás ir con eso al business, ¿no? ¿Cómo te claro? A ver, ¿para qué me lo he comprado si no, Manolo? ¿Eh? No, adelante, tú no puedes ir con eso al business. ¿Qué lo ha dicho? Lo digo yo, que soy tu marido y sé lo que me digo, leche. Qué morazo eres, qué morazo. Si algo me fastidia es lo morazo que eres. ¿Eres un moro? ¿Pero qué manía os ha dado a todos con llamarme moro? ¿Dónde me veis a mí la cara de moro? Cuando tengo unos rasgos evidentemente celtas, atanteo. Sí, sí. Mira, Manolo, no me toques el níspero, ¿vale? Adela, no empecemos, que te veo venir. Manolo, tú lo has dicho. Esta conversación ni la vamos a empezar. Es que ni la vamos Eso a empezar. Es, ni la vamos a empezar. Ciérrate esto. Pero no ves, criatura, que si tú vas con eso al business, yo tengo que ir, pues, de tangas. Toma, Aderramán, que tienes una mujer que está en todo. ¿Esto qué es? Pues un microondas, Manolo. Hijo, un tanga. Un tanga, para tomar el sol en condiciones, por todos los lados, menos por donde no hay que tomar el sol. ¿Pero qué dices? Yo no puedo tomar el sol con esto. Vamos, sí, se toma por todos los lados, desde luego. Claro. No, no, esto, yo, aquí no cabe nada. Esto lo has pillado, mira, la tienda de valeriana como si lo viera. Y es que no, esto a mí es que no. Venga, Manolillo. Que no me puedo poner yo esto, Adelita, que yo tengo unos principios que no caben aquí. ¿Sabré yo los principios que se gasta mi marido? Pues eso. Pues te digo una cosa, Manolo, haz lo que quieras, ¿eh, macho? Pero tú con ese tanga... Debes estar clavadito, clavadito, clavadito al Tarzán. ¿Al Tarzán? Y siempre has dicho que yo me daba un aire de cintura para abajo a la Jane. ¿No? Lo he dicho. Lo he dicho. ¿Me vas a meter los pichinos? Bueno, pues yo ya estoy. ¡Hala! Pues ya nos podemos largar, que ha llegado Chita. ¿Quién es Chita? La mona de Tarzán de la mona. Ah, pues sí. Mira, Chita también va. Qué barbaridad. Qué situación. Bueno, pues yo creo que ya lo tengo todo. No me falta nada. Las cigalitas, los vejillones, las gambas, el arroz. ¿Seguro que lo tiene todo, madre? Sí, sí, el colorante, todo. ¿Y esto entonces? ¡Ay, qué tonto eres! ¡Qué susto me has dado! ¿Dónde lo has encontrado? Lado del váter. Debe ser que el ruido de la cisterna le recordaba a las olas del mar. Las olas del mar. ¿Qué cosas tan bonitas dices, hijo? Eres un poeta. Dame el cangrejito. No. Joder, con el carrerón que se le ha dado, este pobre merece un insulto, leche.
¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Joder! Uy, qué bocado. ¡Madre! ¡Qué bocado te ha pegado! ¡Que me deja! ¡Desde luego! Ven, ven, hijo mío, ven, 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 que te voy a poner un poquito de mercromina. ¿Quieres? No, no, mercromina no. Que destiñen el agua, a ver si voy a poner la piscina perdida. Ay, qué considerado eres, hijo. ¿Eh? Haces muy bien. Hay que pensar en los demás porque no les vamos a poner la piscina perdida a esos señores tan amables que nos han invitado a pasar el día. Son unas bellísimas personas, aunque sean famosos. Ay, ¿y los famosos se llevan bien? ¿Se llevan bien? ¡Guau, vamos! ¡Qué portera está usted hecha! ¡Venga, que nos vamos! Ay, toma, Benito. Pruébate esto para la piscina. ¿Qué es esto? El bañador de tu padre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Bañador? ¿Por qué me voy a poner yo el bañador de un difunto? ¿Qué crees? Un difunto era de tu padre y te va a estar precioso. Anda, pruébatelo. Pero es que bueno. Tipazo te hace. ¿Cómo se lo hacía él, hijo? Pues además la gomita está dada de sí. No sé si por mi padre o por el toro. A mí se me va a salir todo el lío. ¿Sí? Bueno, pues no te preocupes, hijo, yo te lo arreglo. Con el ganchillo te hago una especie de pañito que te sujete bien todo, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no puedo yo tener un bañador nuevo de 1850 como todos los niños? ¡Vení! Sí, ¡no! Sí, esto... Ay. Vámonos, que si no esto nos dejan en tierra. Sí, hijo mío, vámonos, voy a coger todas las cosas. ¡Momento! ¡Cámbiese! ¿No ve el tinajo que tiene? ¡Uy, cómo me he puesto! ¿De que me habré manchado? No me he dado cuenta. Voy a cambiarme, enseguida vengo, ¿eh? Bueno, hoy un tinajo, mañana tendré que dar de comer. ¡Qué lástima no haber tenido 8 hermanos! Para que alguna hermana se encargara de ella. ¡Benito! ¡Que vale, sí, leche! ¡Que ya voy! Vamos. Bueno, el lobo. Hola. Hola, Caperucita, ¿dónde vas tú tan... ¿Eh? ¿Tan atrevidos? Eso. Pues mira, yo estoy muy contenta, Tino, porque nos vamos a la pista. A la piscifactoría de un amigo en Huelva. ¿Eh? Hola, vaya a la furgoneta, señora Herelo, que aquí está en plena corriente. Pero Benito, si estamos a 30 grados. Esas son las peores, las corrientes alternas, porque como tan pronto estamos a 30 como a 20, ¡a la bala! Sí, hijo, lo que tú digas. Pabila es, qué poquito. Bueno, ¿y a qué se debe este look tan...? ¡Piscinero, eh! Déjame tocarme la teta, dame el favor. Bueno, ¿y qué tal el curro? ¿Eh? ¿Curro? Una maravilla, un curro excelente, muy bueno. Sí. ¿Y con Irina y Bartolomé? ¡Oh, qué persona, qué generosa! ¿Eh? Qué bellísimas personas, efectivamente. Muy buenas. Entonces no hubo bronca. ¿Bronca? ¿Cómo es posible que digas eso de ellos? No, no, que va a haber. Nada, oye, pues yo pensaba que iban a estar como el perro y el gato. No, pero... no, gracias a Dios, todo perfecto. Pues mejor así. A ver, en una horita me paso por allí y veo qué tal os ha quedado. ¡No, macho! No se te ocurra a ti no aparecer por ahí. ¿Pero por qué? No, porque... Es una urbanización privada y tiene las entradas muy restringidas, macho. ¿Ah, sí? Fíjate si tendrá las entradas en restringidas, que hay reventas de entradas. ¿Te estás quedando conmigo? ¿Te estás quedando conmigo tú? ¿Te estás quedando? Dime ahora mismo qué es lo que os traéis entre manos, a ver. ¿Qué nos vamos a traer entre manos? Una cestita con quesito, una tortita y una tarrina de miel. Una tortita es lo que te voy a dar yo a ti. Anda. Venga, hijo, venga. Joder. Bueno, Manolo, ya sabes, haz caso a tus niños que te dicen con cariño, no corra mucho, Manuel. Pero qué raro estás tú. Qué raros estáis. Tatito, hijo. Coño, Tato. ¡Tato! ¿Qué? ¿Es a mí? Sí, es a ti. ¿Eh? Hazme el favor, sácame un refresco light. Y no me salpiques, ¿eh? Que te conozco. Ah, vale. Eso. ¡Barchatura de refresco light! ¡Hala! Liberada, Willy. No puede ser. No. ¡No puede ser! ¿Por qué? Pues porque no puede ser la light, solo puede ser de esta de la de engordar. Que la light está muy en el fondo y salgo rápido a la superficie. ¿Qué quieres que haga? Ah, pues ¿sabes eso por qué va a ser? ¿Por lo tuyo de los flotadores tuyos? Ah, pues puede ser, tía, puede ser. Bueno, no lo dudes. Joder.
Benillo, ¿te queda mucho con los aspersores, mi vida? No, ya está. ¿Eh? Esto ya está. Es que este aspersor estaba obturado. Pero ya, con el clavito... ¡Benito! ¡Venga, abre ya el agua! Oye, ¿está muy lejos tu socio? Pues está tan lejos, cariño, donde está la llave general del agua para que llegue hasta aquí a los aspersores y asperse. Pues entonces vamos a aprovechar, te voy a dar un poquito de crema en el cuello, ¿vale? Venga, vale. Venga. Y en la espalda. Nena, pero suavecito, ¿eh? Te voy. Distiéndemela así, muy suave. ¡Ah, me cago en todo lo que se me lía! ¡La leche! ¡Que tiene cada una! ¡Por cachorrilla! ¡Tátale! ¡Ah! ¡Qué guapo estás, hijo! Eres un figurín. ¿Eh? No sé cómo le pueden gustar a usted tanto estas camisas entalladas y estos bañadores que parecen la braga de Superman. Claro, quítate los pantalones y déjate el bañador solo. ¡Joder, que a mí me da cosa que me toquen los cataplines, macho! ¡El bañador de un difunto! ¡Anda, ¿eh? No digas tonterías! ¡Anda, leche! La verdad es que... ¿Cómo se ha enamorado usted de padre con esta pinta? Ay, pues aún me acuerdo cuando nos conocimos en el Jarama. En cuanto le vi con ese bañador, me dije... Este pa' mí, no se me escapa. No le ha tirado como que el amor es cojo, que leche. Anda, sal a que vean cómo estás. Anda. ¿Que me vean esto? ¡Vamos, ni loco! Ah, ¿por qué no? ¿Pero qué dice usted? Esta gente no sabe apreciar lo que usted aprecia, padre. No, no, no. A lo mejor sí, vení. ¡Que no, madre, que no! Que hay que estar en el mundo, leche. Esto ha sido un pase particular para usted, para conmemorar el 30 aniversario de la muerte de padre, 5:30 de la tarde. Un bochorno impresionante cuando estaba... No, sí, ya lo sé, Benito. Salió hoy. Bueno, yo me voy a cambiar. No diga que me ha visto. Y si me ha visto, no se acuerda. Bueno, ¿qué? Carmina, hola. Hola. Joder, ¿ha visto usted al Benito? Pues no, no le he visto. Y si le he visto, no me acuerdo. Como estoy liada con lo de la paella. ¿Y cuándo se jala? Ah, dentro de 5 minutos. La paella ya está reposando. Ah. Bueno, pues voy a buscarle porque... Como me habrá oído usted decir repetidas veces a lo largo de la mañana, estamos esperando a ver si conecta de una puñetera vez el agua general para el riego. Ah, pero sí, claro, te lo he oído decir, sí. Andará como la paella. ¿Cómo? Reposando por los rincones. Pues... ¡Benito! Pones un aprieto que... ¿Qué le va a decir, madre? No se le ocurra sacar la paella a la mesa hasta que yo no esté cambiado, ¿eh? ¿Por qué? Esta familia está silvestrada. Bueno, le pone usted una paella, bueno, se triarían como lobos. Ah, y sepárame al chulo del cangrejo aquel que me mordió el dedo. Que le voy a decir 2 o 3 cosas bien ditas. A ver si está el hombre como era. Bueno, ahí cámbiate repito, hijo. Vale. ¡Benito! ¡Benito! Joder, este tío se pierde más que los alambritos del Pan Bimbo. Irina, Irina, cariño, soy yo. He vuelto. Irina. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Oiga, ¿dónde está la señora? ¿Cómo dice? Como que, como digo, no me he equivocado de casa, ¿no? Pregunto por mi mujer. Ah, yo qué sé. Como que yo qué sé, ¿no es usted la nueva cocinera? Ah, no, señor. Yo soy la madre de Benito Lopera Perrote. Ah, perdón, perdón, la madre. Oiga. ¿Quién es ese Benito Lopera Perrote? ¡Coño! Ese es mi Benito. Ah, o sea que este es su Benito, ¿eh? Oiga, ¿ya se usted con mi alborno? ¿Y dónde está mi mujer? Yo le voy a responder a la primera, este que lo haga la segunda. Resulta que yo me he puesto el alborno por si había otro combate de boxeo. Estar bien equipado. Respóndele tú, ¿dónde está su señora? Se ha pirado. ¿Qué? ¿Con quién? Con no sé qué de 2 patos. ¿Patos? Pero es que se ha ido al retiro. No, a orillas del Teide. Dios mío, si la he perdido, no me lo perdonaré nunca. Lo que pasa, que usted ya con la rubia no... He sido un imbécil, un inconsciente. ¿Eh? En el avión conocí a un piloto rubio 20 años más joven que yo. Luego dicen que 20 años no es nada. Y me dejó plantado en la aduana. Total, que se ha llevado al piloto rubio y un juego de maletas cojonudo. ¿Cómo está el tráfico aéreo? ¡Fatal, fatal! Terrible. Bueno. Pero bueno,
Y mi mujer, Irina. Mire usted que se lo dije, mire usted que se lo dije. Y el matrimonio es como el ping-pong, que hoy en día pimpa ya, que mañana pimpa acá. Aquí está usted, pimpa acá. Sí, ya, sí, se lo dijo. Sí, lo tiene dijo. Usted razón. Sí. Pero yo necesito a Irina, necesito verla, necesito oír su voz de alondra. Necesito... ¿Y usted lo que necesita es comerse un buen plato de paella? ¿Seguro que no ha comido, a que no? No, huele maravillosamente. Pero no quiero molestarle. ¡Usted no molesta, leche! ¿Seguro? Como si fuera su casa. Es su casa. Pensátelo bien. Venga usted que tenemos organizado un picnic que se va a usted esperar. Pero un picnic cristiano, aquí no nos desnudamos, ¿eh? Ya lo veo. Joder. Pero la paella, madre. Decía usted que iba a sobrar arroz, ya ve. La mejor paella que he comido en mi vida. Ay, muchas gracias por el cumplido. Exagerado, la mejor. ¿Ha probado usted más paella? ¿Usted qué cree? Oiga, y esta sangría me ha dado un punto magnífico. Ay, si estuviera aquí mi mujer, sería el hombre más satisfecho del mundo. Bueno, por mí no se corte usted, hombre. Apóyese, apóyese. ¡Ech! Las manitas, ¿eh? Que luego van al pan. Señora. Pues ya ves, madre, ahora me fumaba yo un purito para bajar el arroz. Ahí tengo unos puritos canarios, voy por ellos. No, hombre, no, por Dios, no se moleste usted. Que para eso están las mujeres. Adelita, nena. Luego hablamos tú y yo en casa si eso, ¿eh? Vas a guiñar. Oiga, llevaba usted razón, ¿eh? Su Adela tiene tanto carácter como mi Irina. O más, amiguete, o más. Ya, ya. Lo que pasa es que usted sabe aguantar y ahí por eso pueden seguir juntos. Yo, en cambio, por un desliz tonto, he perdido a mi Irina. ¿Sabe usted lo que decía mi pobre marido? Que en paz descanse. Ah, tenemos el maridito. Cállate. Pues decía que el matrimonio es la unión de dos malos humores por el día y de dos malos olores por la noche. Era bastante guarro, pobre. No, padre era guarro. Las cosas como son, padre era guarro, además de... Pero era un filósofo. Por eso yo no me casé, porque tiene más razón que un santo. Hablando de mi padre... Ahora que caigo, usted no sabe cómo falleció mi padre en la plaza de Zaragoza, ¿no? No sé nada, ¿no? Pues está muy bien traído. Una muerte de tarde. A mí me gustaría contárnoselo con un purito en... No, y se lo cuenta. ¡Tato! Ve a ver si tu tía coge los puritos, hijo. Tato, hijo, ve. Que fijo que la tía está viendo todos los cajones menos el de los puros. Pues ve ahora, es que estoy en plena digestión. ¡Obedece a tu tío, leche! Y deja descansar al pobre cocodrilo que le tienes hecho un lagarto. Me quedo ahora como para levantarme. Quítate el traje de polineno ese. Tetropreno. Te vas a asfixiar, jodido. Bueno, y un purito para mí, ¿eh? Que yo también quiero fumar, como las bodas. Mira cómo les gusta entender con los mayores. Manolo, se está haciendo un hombre delante de nuestros ojos. Bueno, va, pues como le estaba diciendo, resulta que mi padre la dejaba en la plaza de Zaragoza. Madre mía, qué escándalo. ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién es de la Adela? ¡Joder! Ese cerrado cada vez escoge a sus fulanas con peor clase. ¿Me ha llamado fulana tú a mí? ¿Me ha llamado fulana? Pues no voy a consentir que traiga amantes a esta casa. Así que fuera de aquí o la echo a patadas ahora mismo. ¿Patadas? ¿Tú a mí? Pues vete llamando a la tribu, gorda. ¿Qué? Porque ya a ti te borro la cara de una ¿Pero cuarta, qué tribu? ¿Haces? Si esto es mío. ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¡No es el momento! ¡No es el momento! ¡Señora, no es el momento! ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Pero qué hace! ¡Para abajo, para arriba y todo fuera! ¡Calle, que tengo la paella aquí! No, lo que yo le diga, todo fuera, ahora no lo dejo yo. ¡Cállate, leche! ¡Que le estoy contando a este señor cómo murió mi chato padre! Ya, pero es que la tía que se está volviendo loca. Yo creo que se está volviendo loca. Hijo, la tía no se está volviendo loca. La tía está loca. Ya, pero es que se está pegando con una señora y la está arrancando la peineta, los collares, los pendientes y todo. Lo más natural del mundo. Ya, pero es que es la Irina. ¿La Irina? Sí, la Irina que ha vuelto. ¿Qué ha vuelto Irina? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Joder, la señora de la dueña! ¡Ay! ¡Oh, corre, no, llámame!
Furcia, llama a Furcia. ¡Otra vez! ¡Furcia, déjame ver! ¡Adelita, que me cobre! ¡A que cobre! ¡A que cobre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz que me cobre! ¡Furcia! No es lo que tú crees, no es lo que tú crees. Adela es la esposa de este operario. ¿Es eso verdad? Naturalmente que sí, cariño. Entonces no es otro de tus líos. ¡Oh, Tiza! ¿Todavía me quiere? Se han acabado los líos, cariño. Perdóname, perdóname, Irina. No sé si creerte. ¿Todavía me sigues queriendo? Como el primer día, amor mío. ¿Eh? ¿Lo ves tú cómo era verdad lo del vinagre? ¿Lo ves cómo era verdad lo del vinagre? Oiga, quema usted el retrato. ¿Cómo iba a quemar un retrato de una señora que canta también? Gracias a Dios. ¿Termino con el piano? ¿Ahora me iba a meter con eso? ¡Ni se le ocurra tocarlo! ¡Vale, vale! ¡Y devuélvame el dinero! ¡Pedazo de mamón! ¿Le has cobrado a esta mujer dinero por cortarle la cola del piano? ¿Le has cobrado dinero por cortarle la cola del piano? ¡Cinco mil pesetillas! ¿Dónde pues van? 2.500 son nuestras, Manolo. 2.500 son nuestras. Suéltalas o te marchas. ¡Pero cómo le va! ¡Señora, suélteme, señora! ¡No le voy a decir señora por la edad! Creo yo que esto merece brindis. Lo merece, lo merece. Pues voy a hacer otra sangría, que nos sale muy bien. ¡Venga! ¡Hala! ¡Levántate, tirillas! ¡Suelta las 2.500! ¡Me creo que le llevan 2.500! La piscina les ha quedado preciosa. Enhorabuena, les felicito. ¿Sangría? Es natural, tratándose de una empresa como Manolo y compañía, mundialmente conocida en el ámbito europeo. Por cierto, ¿han podido ustedes arreglar el sistema de riego? Bueno, eso es mi compañero, Benito, ¿verdad? Que se encarga de las cosas del riego y que viene por ahí, como muy bien le estoy diciendo. ¡Ay! Querido compañero, dígame. ¿Puedes informar al cliente de cómo van realizados los trabajos del riego y aspersión? Claro que puedo, claro que puedo. Bueno, le he hecho una conexión divina y le he dejado el reloj a una hora ideal para el riego de las plantas. Exactamente a las 9:30 de la noche. Bueno, pues aprovechando que estamos todos reunidos, quiero proponer un brindis por mi hermosa mujercita. ¡Por su hermosa mujercita! ¡Y yo brindo por el amor! ¡Eso, por el amor! ¡Eso, por el amor! ¡Ese que te has dado! ¡Pedazo mamón! ¡Ya lo has hecho! ¡Ya lo has tenido que hacer! ¡Pero no te he dicho que te lo he hecho! ¡Toma el yo, hueco! ¡Anda, pero vean ni una cosa, señora! ¡Nada, mierda! ¡Nada, mierda!